ofreciendo un beso, un abrazo, a cambio de golosinas o juguetes. Entonces la persona que venga y nos dé cualquier tipo de colaboración que nos pueda dar, le damos a cambio un abrazo, un beso, lo que sea, de los chicos de la Red Solidaria. Bueno, la campaña básicamente es recolectar golosinas para el merendero de Villa Floresta, que se llama El Buen Samaritano, básicamente para festejar el Día del Niño. Pero de igual manera estamos recibiendo todo tipo de donaciones, o sea, ya sea alimentos, golosinas, juguetes y ropa. Es como que reaccionan como muy tímidos, pero tratamos de que se diviertan y que sea algo de que por parte sea así como divertido, incentivando a la gente a que se sume con nosotros y o sea, sea algo divertido colaborar, que no sea algo tan rígido. Queremos sacar esa rigidez y también incluir a los adolescentes, a los chicos que se animen a donar. Algo que llame la atención, que algo como que sea divertido, y lo vimos en muchos lugares que hacen, pero a cambio de cosas innecesarias. Entonces queríamos hacer como incluir la idea, pero para algo bueno, para una donación.